es una ofensa para toda la América que el rey de España aún celebre el 12 de octubre, el día que comenzó el colonialismo en América y el genocidio más grande de la historia, lo celebre como un día festivo, como un día supuesto de civilización. Por eso nosotros nos sumamos a las voces que en América se han levantado para exigir al rey de España que rectifique su posición, que reflexione y que le pida perdón a América por el genocidio de 300 años contra los pueblos originarios. Y más nunca venga un imperio a decirnos qué carajo vamos a hacer.